Pilla viendo a visitar el Real Madrid, consisto en. Yo debo cumplir mi perfil de fases de grupo, y lo hacen con mi mía. ¿Qué precios me han preguntado? ¿Si han habido de mayor resultado de mi en el momento actual de la clase? Bueno, buenas tardes. Empezamos una competición muy bonita, muy estimulante. Venimos de una previa difícil, complicada, hemos pasado dos y estamos donde queremos, ¿no? Entre los 16 mejores de Europa, por lo tanto vamos a disfrutarla sabiendo que es una competición, como digo, muy importante para nuestro club y para nosotros y vamos a empezar bien, intentar hacer un buen fútbol y conseguir los tres primeros puntos. Fue una competición junto a los tíos de Nia, que me puede tener que vestir para ser un club. Es decir, me lo dice que no había resultado de Nia, se siguen en el chasco de los niños. Y lo veis muy bien en todo, pero te ha habido resultado de Nia. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la calidez del país, nos ha tratado muy bien. Y respondiendo a la pregunta, creo que somos un grupo mucho más maduro, es la segunda vez que muchas de las jugadoras juegan esta competición tan bonita. Estamos muy ilusionadas, tenemos muchísimas ganas de que empiece ya el partido y mañana va a ser un rival complicado. I em shumë të shumë ilusione për të filluar ndeshjen nesër, ndeshja do të jetë vështirë, ne do shohim që të marrim rezultatin. Gjithë shkolla shkolla sport. Vllaznim një skuadër pa emër në Champions League. I kënaqur që e fillon aventura Real në fazën e grupeve këtë sezon, përballë një mashtrave të tillë në një sezon e Chelsea në Paris. Vllaznia efectivamente es un equipo sin mucho digamos prestigio en las competiciones europeas. ¿Es para ustedes, lo consideran un, digamos, un punto de ventaja empezar con este equipo si lo comparamos con Chelsea o con el PSG? No, nosotros le tenemos el máximo respeto, sabemos que es un rival complicado, está entre los 16 mejores de Europa, por lo tanto quiere decir que es un rival muy difícil. Sabemos de la trayectoria que tiene sus competiciones locales, tiene muchos años invicto, es un equipo que está trabajando muy bien, tanto a nivel local como internacional y bueno, vamos a jugar un buen partido, vamos a intentar respetarlas con nuestras fortalezas, pero sabiendo que nos vamos a encontrar un rival que nos va a poner las cosas complicadas. Ni respecto de máxima de ka pasur një e cëri shumë të mirë edhe në ndeshët lokales më anë brenda kampionatës më qytarë ne dhe sënëjmë të arrijë maksimumis më anë që të mundu respektuar këndë shtarën në fushën lojës nga së për marë për e shë shkodra ndonë që Reali ka potencial më të pavë aty është në përbavë vazlisë dhe skuadra shkodane ka rentuar surpriza ndaj Reali që ka të tonë që kërkon pikë El Real, nos conocemos, es un equipo con mucho potencial, pero el equipo de Vlaznia ha prometido que van a dar la sorpresa y pretenden lograr lo máximo posible. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? La idea es del equipo de Vlaznia de obtener el máximo posible. Es normal que ellas piensen al respecto así, ¿no? Al final es la primera vez que van a jugar una competición como esta, están entre los 16 mejores de Europa, juegan en casa con su afición y lógicamente tendrán un estímulo grande para intentar conseguir la victoria. No, es que estímulos son más útiles para el público de Pets, ¿no? De los pies, de los pies, de los pies, de la competición de Tilo, Romar y Fitora. I në mësuar të shruin në rrallin e mjeshtu dhe të dominojnë dhe Barcelonës, po do vi momenti që rrallin e mjeshtu dhe të dominojnë dhe Barcelonës. Bueno, nos hemos acostumbrado a ver al Real de Madrid que domina al Barcelona con el equipo masculino. A ver cuándo veremos también el equipo femenino que pueda lograr los mismos objetivos que ha llegado a lograr el equipo masculino. Bueno, nosotros vamos a nuestro ritmo, nuestro camino. Somos un equipo joven, a pesar de que
Somos el Real Madrid, pues somos un equipo joven, llevamos 2 o 3 años, esta es nuestra segunda participación en la Champions, el año pasado conseguimos llegar a cuartos de final, cada año vamos creciendo, creo que somos mejores y nuestro estímulo, nuestro objetivo es pues a corto plazo o a medio plazo intentar llegar lo más alto posible y codearnos con las mejores. Me shkodrë ka shumë me tifos e Reali për i njitës, për nëse të kemi stafion për të mbështetur Vllazdin që ta mundin Reali. Mendojnë që mund jetë një faktor në plus tifozenia shkodrë? En Shkodrë, dite periodista que hay muchos aficionados de Real Madrid, pero mañana van a ser aficionados del equipo local. ¿Cree usted que esto puede influenciar de alguna manera en el ambiente futbolístico durante el partido? Bueno, al final en el campo estamos 11 contra 11. Es verdad que siempre tener el apoyo de tu afición pues siempre es un plus. La motivación será grande, pero también la nuestra. Sabemos que es una competición muy importante para nuestro club, para nosotras. Estamos dando pasos cada día, creciendo y queremos empezar muy bien porque esta competición es muy corta. Son solo 6 partidos y necesitamos empezar bien. ¿Tiene alguna información respecto al equipo local? Bueno, está claro, tenemos bastante información, han ganado su competición en la Liga, se han clasificado a Champions, tienen muchísimas fortalezas, juegan en casa. Yo creo que, como he dicho antes, mañana va a ser un partido muy complicado, ellos van a intentar jugar sus bases, nosotros contrarrestar las suyas y desplegar nuestro juego. Bueno, creo que es realmente importante. Al final, la alta competencia lo que tiene es que se define por los pequeños detalles. Y al final estamos consiguiendo que con un grupo de 23 jugadoras en el que el entrenador, el míster, va rotando muchísimo, esté quien esté, se consigue el resultado. Entonces eso es lo más importante, porque todas llegaremos en buen estado cuando nos toque jugar y estemos a disposición. Në këtë lloj ndeshjesh janë shumë të rëndësishme në detaj, bëjnë diferencën në ata që mund të çojnë përpara ose mund të ndryshojnë situatën e lojës. Ju pyetë për profesorin, kush mendon se është favoriti në grup për të dalë në fazë? Unë pretendoj para mister, quién cuál de los equipos según su opinión puede ser el favorito en este grupo? Bueno, al final estamos los 16 mejores equipos. Es verdad que hay equipos con más jerarquía, con más trayectoria en la competición, pero al final, bueno, hay que afrontar los partidos con la mejor intención, la mejor energía, estar muy bien preparadas y en el campo dictaminará un poco quién son los merecedores de pasar a la siguiente fase. Indudablemente sabemos que tenemos delante rivales complicados, pero creo que tenemos nuestras opciones. Të gjithë dalë në fukin e se për të evanë në një tonë. Mund të gjithë nashu dhe me një barazim nesër, profesori? Puede usted definir un buen resultado también en empate? Aquí? Sí? No, nosotros venimos con la intención de ganar, evidentemente. Y absolutista në rime së një për të fitu. Es muy importante, siempre en estas competiciones tan cortas, el empezar bien es muy importante. Shumë në të shumë në këto loj competicion, është kështë shkutra që të fillojnë me një resultat sa më mirë. Thank you.